long-term process. It's not just about competing. A hard route, this motivates me. That I didn't know about. Big shoulder move. For 500 meters. The hardest climb I ever climbed. It's hard. Esta área es una de las que más me gusta porque la meca de la escalada en Cataluña fue aquí, en el macizo del Pedraforca. El señor Luis Stassen, pionero en la escalada y en el esquí, un señor que fue a Suiza a ver qué era esto del esquí, lo trajo para Cataluña, España, y vio que en esta zona había mucho potencial para poder hacer todo tipo de deportes que yo practico, como he dicho, escalada, esquí, que son los dos deportes que más practico, aparte de correr. Y bueno, esto es una zona que está siendo, bajo mi gusto, muy, muy bien explotada. Es lo que he comentado antes, cuando estoy aquí estoy como en mi casa, ¿no? Lo tengo a 2 horas de casa, de donde vivo en Barcelona. Y cuando llego aquí es una desconexión total. Yo, la naturaleza y la montaña. Pero bueno, es una distancia que puedes hacer un sube y baja y puedes hacer alguna montañita que esté bien. Y nada, es una zona de entreno para luego siguientes proyectos. Y cuando estoy aquí estoy muy cómodo, estoy muy a gusto. Tenemos el refugio Stassen, que lo lleva Jordi, y es un tío súper majete. Y bueno, estás un poquito la sensación esta de estar en tu casa, ¿no? De estar cómodo. Y cuando escalas aquí siempre es una sensación, bueno, es una piedra muy, muy especial. Solo te la vas a encontrar aquí, es todo muy suelto y tienes que estar muy atento. No puedes pensar en nada que no sea la escalada. Claro, esto es algo que te hace desconectar de todos los problemas, de tu rutina del día a día, y hace que cuando estés aquí pues estés en un sitio que para ti es muy especial. Hoy hemos hecho la cresta norte del Pedraforca, es una de las míticas, se llama Cresta Cabirols. El nombre lo recibe de que hay muchas cabritas por aquí sueltas y ellas tiran piedrecitas. Y es la cresta norte que, si se hace entera, llegase arriba del Pedraforca. Hoy no hemos podido hacerla entera, no nos ha dado tiempo. Es una escalada que no es difícil y lo que sí que tienes que asumir es bastante exposición, pero sí que es muy expuesta. Una caída que es improbable, pero una caída, las consecuencias serían fatales en esta zona. Bueno, ya podéis ver en el vídeo que cualquier caída no es recomendable aquí. Yo empecé en el mundo de la montaña de muy pequeñito. Mis padres me llevaron a esquiar. El esquí era mi pasión. De aquí me hice monitor de esquí. Y luego, una temporada, después de trabajar de monitor de esquí, que me faltaba algo, y probé el esquí de montaña, y fue algo que me gustó mucho, ¿no? El tema de subir montañas. Pero era consciente que para subir montañas necesitaba aprender a escalar. Y ahora, unos 4 años, empecé con escaladas fáciles de vía larga. Y luego fui consciente que para progresar en vía larga pues tenía que tecnificar un poco. Entonces, cuando empecé a hacer más escalada deportiva y boulder. Y bueno, también hago barranquismo, algo de espeleología, bicicleta y correr. Todo lo que sea montaña y naturaleza es fácil de convencerme, sí. Años abiertas, y poder estar aquí escalando donde es el origen de la escalada es como una escalada muy auténtica.